Arturo Reyes, y te comento, Mateo, que a Arturo le bajaron el dedo. ¿Qué? Le hicieron así a Arturo. Ah, okay. Le bajaron el dedo. Yo sabía. O sea, te estaba así. O sea, tú le contigo, quiebre. Antes estaba como, tienes que describirlo para la gente. Ah, verdad, perdón, que todavía estamos en radio. Estaba con el dedo arriba, como decía el propio Jairo Pava. Dedo arriba. Uh-huh. Yo creo que más bien tiene el dedo por la mitad. No, ya lo tiene así. ¿Qué significa eso? ¿Lo van a sacar? Sí. ¿Lo van a sacar, en serio? Sí, lo van a sacar porque tanto el máximo accionista como su defendido, su abogado defensor, que es su tocayo Arturo, y fue a, ya se pusieron de acuerdo en que no, que ya no le gustó la manera como jugó, terminó jugando el Junior. En fin, ellos creen que el Junior pudo haber hecho un mejor papel en este tema de este cuadrangular. Con los jugadores que tenía. Con los que tenía. ¿Qué tal? Lo que pasa es que analizando. O sea, vamos a ponerle el contexto a esta vaina. Que mira, esto es una bomba. Lo que está diciendo Rocha es que Junior va a despedir a Arturo Reyes. Pinta así. Sí, la idea es que Arturo se siga en la selección sub-20 de Colombia o se quede con el Junior trabajando ya sea en el Barranquilla o en las divisiones menores. Wow, eso es una bajada de caña. Sí, ahí se lo acepta el técnico. Porque él no va a aceptar eso. El tema es que regresar al Barranquilla. Mira, aquí tengo unos nombres. Perdóname, pero Rocha, de verdad, la directiva tenía aspiraciones con el déficit que teníamos de jugadores nosotros. Lo que pasa es que, Karina, el análisis que ellos hacen es partido contra Pereira. Ajá. Analicemos el partido de Pereira de visitante. ¿Cómo es que Junior va a reaccionar? O sea, si te vas a complicar, si tenías la solución, ¿por qué no te arrancaste así el principio del partido frente al Deportivo Pereira? Ese es el análisis que ellos hacen. Que lamentablemente lo que sostiene a los técnicos son los resultados. Sí, pero el hombre no montó el equipo, es verdad lo que dice un oyente. No. El tema es el partido contra el Deportivo Pereira jugado en Pereira en estos cuadrangulares. Yo solo estoy en contra de la despedida de Arturo Reyes y realmente si llega alguien de su nivel o peor. Estoy en favor de la despedida si realmente llega alguien que mejora. Pero porque la primera razón que no quiero que despida a Reyes porque me asusta el que lo podría reemplazar. El tema es que hay malo conocido. No, el tema es que cuando hay técnicos de aquí, colombianos o de la cantera, por decirlo así, el Junior no trae jugadores, no trae refuerzos, le cuidan el bolsillo a los directivos. ¿Quién aconseja a la directiva del Junior? No sé, yo pregunté y me dice que quién es el que trae a propone a Luca Pucineri, porque eso debe ser una persona, o sea, un empresario. ¿Quién se encarga de la búsqueda? ¿Quién es la persona que les habla al oído? Mira, en Europa, y la gente se puede molestar cuando digo esto, porque no, es que esto no es Europa, esto es Colombia. No, pero las cosas buenas, porque en Europa también hay muchas cosas malas. Uh-huh. El otro día se complicó la Champions League por una bolita. O sea, hay desastres también en Europa, pero hay cosas muy buenas. Y hay una razón que hay tanto billete y nos han quitado tanto talento de este continente. Por el manejo que se tiene en los clubes profesionales. Y allá, cuando sacan a un técnico, todo el mundo sabe de quién está encargado de buscar el próximo técnico. Porque, ¿qué pasa? Allá, el gerente deportivo o el presidente del club es una persona pública. Claro. Es una persona que está hablando con la prensa. Pero aquí es un misterio, Mateo. Pero aquí es un misterio, siempre. Hay que adivinar. No, es que ese presidente o ese técnico, ese es el del fulanito. Y ese es el de fulanito. Y este directivo trajo este jugador. Y el otro lo trajo en el avión y se llamaron Ron juntos. O sea, siempre es una vaina, siempre es un misterio de quién dijo. O sea, realismo mágico, Mateo. Sí, pero hay que... lo mejor que puede hacer Junior es tener algo de claridad en todos aspectos del manejo del club, en los fichajes, en el gerente deportivo, en la disciplina de los jugadores que nunca dicen un carajo cuando hay una situación, solo cuando les conviene. Claridad. Y eso es lo que no hay en este equipo, no hay claridad nunca. Nunca hay claridad. Todo es emoción, todo es emoción. Aquí, hasta una persona como Rocha, que tiene cierta cercanía a fuentes muy, muy confiables en el club, está confundido, ni siquiera Rocha sabe quién está realmente buscando el próximo técnico. ¿Será? Sí, porque es increíble.
Porque Lucas Pusineri, ¿quién en carpeta aquí para venir a dirigir a Junior? Y además Pusineri no es que sea tremendo técnico que haya dejado huella. ¿De dónde es que es Pusineri? Argentino. Pusineri. Sí, vamos a tener un argentino 45, acá. 45 años tiene Lucas Pusineri. Bueno, argentino que llega que Junior ha tenido... Y la verdad, hablando del tema Pusineri, en Cúcuta es un ídolo, ascendió al equipo después de mucho tiempo. En el Cali hizo una muy buena campaña, pero en Independiente... ¿A ti te pareció en el Cali buena campaña? Claro que la hizo. No me pareció. Es más, tener al goleador del torneo, que fue Juan Ignacio Dineno. Dineno que llegó con el apodo de Dinero, y el hombre se ganó ese cupo. Y en Independiente, la verdad, sí le fue bastante mal. Oye, ¿y cuándo se iría Reyes? Porque te imagino después del partido de mañana. Perdón, Karina, te voy a decir lo que es mi opinión sobre Pusineri. Pusineri no es un técnico para un club grande que quiere realmente jugar un tipo de fútbol atractivo y ofensivo. O que busca un título internacional. Por eso le quedó grande Independiente. Por eso es mejor que él se quede en los clubes como Cúcuta, bueno, que ya no existe, pero ustedes saben lo que quiero decir. Está pronto volver. Que pequeños que están haciendo más de lo que deben, están cobrando más de la cuenta. Ese es el estilo de Pusineri. Pusineri no es para llegar al Junior. Porque tiene el acento argentino. Exacto, eso no significa que... O es un toque extranjero, Mateo. Claro, hay gente... Come cuento. Hay gente que escucha el acento argentino. Es que porque es argentino, entonces sabe de fútbol. Pero es que comparar a Arturo Reyes con Pusineri, sí. Para mí Arturo Reyes tiene un poco más que Pusineri. Ok, vamos a empezar... ¿Cómo los jugadores del Football Manager, para que la gente entienda, porque no todo el mundo conoce esto del Football Manager, te da un análisis de jugadores y técnicos, gracias Karina por recordarme de eso, de 1 a 20? Ya empezamos mal. Este es el primer ítem de Pusineri. Ataque. Como preparador. Estas son las estadísticas como preparador. Ataque. ¿Qué? Adivinen. 5. 9. Es muy defensivo. No es para el Junior. Defensa, 11. O sea, tampoco es tan buena en la parte defensiva. O sea, la mitad. Es como si tuviese, sí, un 5. Calificando sobre 10. Raspando. No. Ni raspando. La única estadística. Bueno, él tiene dos. Dos fuertes muy destacados aquí en su perfil. Determinación, que lo tiene en 15. Pero un marihuanero buscando tabaco también tiene mucha determinación. Realmente no significa o nada. O bandido buscando celular o un también. O bandido buscando iPhone también mucha determinación. Claro. Y trabajo en cantera lo tiene como 16. Es el fuerte más grande de él. Es el trabajo en cantera. Sí, él peleó. Ellos pelearon, me acuerdo. Sí, ya, claro. Cuando Comesaña estuvo sancionado. Guaya sancionado fue por este señor. Y el equipo jugó mejor cuando Comesaña dirigía desde afuera. Yo me acuerdo. Una cosa increíble. Dios lindo, esos dos, tres partidos con Comesaña dirigiendo desde arriba, me encantaron. Espectacular. Ajá, Mateo. Bueno, esas son las cosas que destacar. Adaptabilidad. Adaptabilidad, eso. Se me salió la lengua gringa. Lo tiene en 14. Capacidad para motivar. No. 9. Tiene más rocha. Para mí él no ni es... No es diciendo porque... Ahora, sí. Quiero ver la de Arturo Reyes. Sí, sale. Mental, él es 10. Táctica, 10. Técnica, 10. No, y sale. Forma, 5. Arturo Reyes. No, Lucas. Ah, ok. Pusineri. Para fusilarlo. Vamos a mirar aquí el perfil de Arturo Reyes. Ataque, 12. Sobre 20. Defensa, 8. Forma, 5. Mental, táctica, lo tiene en 13. Mental, esa dos la tiene en 13. Trabajo cantera, 17. Muy bueno. Determinación, 13. Capacidad para motivar, 13. Conocimiento táctico, 11. Juzgar calidad, 12. Ofensiva. Negociación, 6. Tiene 6 en negociaciones. Pero en la ofensiva, ¿cómo está? 10, 12. Ataque. O sea, el otro era 9. Sí. Entonces imagínate, todavía más. O sea, tenemos que... Arturo Reyes es mejor que este señor que va. Yo diría que yo prefiero a Arturo Reyes que Pusineri. Gato por liebre. Sí.
paquete Busineri, como dice aquí un oyente. No llega por pero acá. Pero como el hombre habla así con ese tono argentino y toda la cosa. Y eso le gusta a los directivos, el acento extranjero.